Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Me acuerdo cuando el año pasado en el Salón Blanco de la Casa Rosada presentamos este plan Fines. Creo que no salió registrado en ninguna crónica periodística. Como siempre, ¿no? Pero tampoco seguramente mañana saldrá que hay 61.000 argentinos que han obtenido su título secundario. Pero no importa, acá están, existen, y lo hemos logrado. Y vamos a ir por más. No saben la ilusión con la cual trabajamos con Juan Carlos en este plan, inclusive hasta encontrarle un nombre para ponérselo y que reflejara finalmente lo que queríamos, los fines, perseguir fines en la vida, en este caso el de la educación, el de la capacitación para aquellos que por distintas circunstancias no pudieron terminar su secundario. Empezamos por esta primera etapa del quinto año con 203.000 inscriptos y ya 61.000 títulos otorgados. Y ahora vamos por más, como siempre. Vamos por más. Y luego que terminemos con la etapa de tercero, cuarto y quinto, vamos a ir por el secundario completo para lograr que más argentinos y más argentinas puedan acceder a esta educación que luego de la nueva ley que sancionamos es de carácter obligatorio. Recién Juan Carlos mencionaba 10 medidas. 10 medidas logradas con el financiamiento más importante que recuerda la historia argentina destinado a educación por también la ley de financiamiento educativo sancionada por el anterior gobierno y que destina el 6% del PBI, de un PBI mucho más alto que el PBI de cuando se sancionó la ley y que vamos a completar por esas cosas de la vida en el año del Bicentenario. Para honrar también la gesta de San Martín, ¿no? Que encuentro nos regala a todos los argentinos. Y yo quería hablar también de la educación porque es un rol fundamental del Estado. Y recién mencionaba el señor ministro de Educación algunas manifestaciones de algún dirigente que dice que, bueno, que en realidad estas cosas no existen, que son retórico discurso. También dice, no, él existe, ¿eh? Él existe. También menciona una cosa que escuché mucho durante los años 90, el Estado solamente debe ocuparse de la educación, la salud y la seguridad. El resto es nada más ni nada menos que la economía. Debe ser administrada y conducida por el mercado, sin ningún tipo de intervención del Estado. Esto se lo escuché, no a este dirigente joven, que tal vez estaba haciendo otras cosas en la década de los 90, sino se lo escuché a otro señor, más gordito y calvo, que nos dijo a todos los argentinos que íbamos a desprendernos de todas las empresas del Estado, que de esta manera el Estado se iba a ocupar precisamente de la educación, de la seguridad y de la salud, y que todo el resto lo iba a hacer el mercado, que además iba a derramar, iba a llegar a todos y cada uno de los argentinos. Acá hay gente muy joven, que tal vez no lo escuchó, pero también hay gente de mi edad y mayor que yo que lo debe escuchar y recordar. El resultado fue la más formidable descapitalización del Estado de la que se tenga memoria, pero al mismo tiempo también, el más formidable abandono de la educación de que se tenga memoria en los últimos años, a punto tal que muchos que habían sido educados y que tenían un título, producto de que no había proyecto económico nacional, no había producción y no había trabajo, tuvieron que archivar sus títulos universitarios y dedicarse a tareas que no tenían nada que ver para aquellos que habían sido preparados y que el Estado había puesto recursos en esos argentinos. Otros, con mayores posibilidades, se fueron del país buscando un lugar en donde aplicar esos conocimientos que habían adquirido la mayoría de los casos en las universidades públicas, nacionales y gratuitas. ¿Saben qué pasa? Que cada vez que escuchamos ese verso, ese cuento, el Estado se desentiende de todos los argentinos y solamente se ocupa de estar ausente en aquellas decisiones que transforman la vida de los argentinos y que implican el diseño y la ejecución de un proyecto económico donde la educación cobra sentido, porque la educación sin un proyecto económico y social, un modelo de desarrollo productivo, no tiene lugar donde aplicarse el conocimiento y la educación. Esta es la gran cuestión que siempre nos han querido separar, como que la economía no tiene nada que ver con la educación y con las condiciones de la sociedad. Al contrario, es la economía, nada más ni nada menos que la economía la que define el destino de cada uno de nosotros. Yo pude ir a la universidad porque había una Argentina de movilidad social ascendente, donde el trabajo y la producción permitieron transformar y sentar las bases de un país que luego se revelaba cada vez que quisieron instalarle un modelo desprovisto de producción y de trabajo. Por eso no hay educación sin modelo económico que genere trabajo, que permita a los padres mandar sus hijos al colegio y a la universidad, pero que además, cuando salgan del colegio, si son técnicos, o cuando salgan de la universidad, si son profesionales universitarios, tengan trabajo, porque esto es en definitiva, educamos para el trabajo y para la producción.